De programa a la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua, le doy esa pausa comercial. Hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada abogada y notaria Gilce Borges, con la cual vamos a hablar de la legislación y educación, que son claves para vencer el VIH-SIDA en Nicaragua. Esto por motivo del 1 de diciembre y todo lo que se lleva. Bueno, el mes de diciembre está enfocado en poder llevar a cabo este tipo de actividades para crear conciencia acerca de esta enfermedad que ataca a muchas personas en nuestro país también. Y hay departamentos clave donde se miran más personas que han sido diagnosticados con ello. Mi estimada Hazel, buenos días, bienvenida, un gusto y un placer que estés por acá en la revista. Buenos días, Iván, un gusto y un placer estar por acá. Claro que sí, estamos frente a un tema súper importante como es este tema de VIH-SIDA, porque pues recordemos que esta es una pandemia global, estamos frente a una pandemia global, y por eso también fue que se decidió que elegir una fecha para conmemorar todo lo que significa el tema del VIH-SIDA, pues porque la primera, lo primero que se conmemora, pues obviamente son las víctimas pues que han ocurrido a lo largo de los años. En segundo lugar, pues el enfoque que esto tiene, esta conmemoración, es la educación y la prevención, porque pues estamos frente a una enfermedad que la mejor manera, pues obviamente, de poder erradicarla es la educación y la prevención. Entonces pues se aprovecha toda esta fecha para poder hacer mención pues de los logros que se han alcanzado y por supuesto pues también de lo que queda por recorrer, porque al final en muchos países, al igual que Nicaragua, verdad, nosotros pues no somos pioneros, pero sí somos parte de los países que tienen una ley especial para tratar estos temas. En este caso pues en los 90 pues tuvimos la primera ley, que era la 238, y pues ahora a partir del 2012 se promulgó una nueva ley que pues la reforma vino a ser más que todo enfocarse a la educación y también a la prevención y al tratamiento. Tiene un enfoque integral, porque pues lo primero que la ley mandata, ¿verdad?, al Estado, pues el tema de la educación, poder educar en todos los niveles a la población, desde el nivel mínimo de la primaria hasta la universidad, en cursos técnicos, tanto en la educación formal como en la educación informal, porque como decía, hay sectores, hay zonas, ¿verdad?, que también son más afectadas que otras. Entonces el enfoque tiene que ser a nivel nacional. También manda la creación de programas especiales también para poder tratar y también para prevenir en estos casos. Cuando se crea una base legal, hay varios aspectos en los cuales quiere esto traer. Vos decías, para crear una base y un principio que le permita a la persona, al ser humano, seguir en su cotidianidad de la manera más adecuada, tratando de mantener una calidad de vida correcta y justa, sí, eliminando la discriminación, eliminando todo lo que compete a el estigma de esta situación, el miedo, los tabúes, y todo esto va, vos lo decías, desde el aspecto de crear una educación. Sabemos muy bien que lamentablemente año con año las estadísticas de personas que han sido diagnosticadas con VIH-SIDA han venido aumentando, sí, y obviamente se ha visto también que en las edades de las personas que ahora son diagnosticadas no es como en los primeros años, que eran edades de personas adultas, sí. Ahora vemos ya lamentablemente en jóvenes. En jóvenes y adolescentes adultos también. Entonces, ¿qué dice la ley en base a este punto específico de la educación? Que es la clave, vos lo decías, para poder vencer esto, porque hablamos de que esto es de crear conciencia y el saber el por qué se da, cómo se transmite y lamentablemente las consecuencias que esto puede llegar a traer. Por favor. Sí, claro que sí. En este aspecto, pues la ley desde la parte educativa, primero pues mandate que el MINSA, a través del MINSA, se crean los diferentes programas educativos que se utilizan tanto en educación formal como en educación informal. Por otro lado, también la misma ley establece cuáles son deberían de ser los programas que con los cuales va a funcionar el Estado. Igual tiene también la misma ley, crea la creación del CONICIDA, que es la máxima autoridad a nivel nacional con la que se trabajan todos estos temas aquí, que además hace también hace colaboraciones internacionales también sobre este tema, porque recordemos que al ser un tema global, al ser una pandemia a nivel global, pues también pues necesitamos no solo tener esfuerzos nacionales, sino también hacer esfuerzos internacionales. Por otro lado, también un punto súper
súper importante que también recalca la ley es que la importancia de, además de la educación en el tema de la prevención, de mostrar métodos de protección, también está, incluso, porque incluso esta ley establece que, por ejemplo, en hoteles, en moteles, en lugares de este tipo, también deberían de, es obligatorio que los dueños de los locales pongan a disposición preservativos. Entonces, también son temas que la ley comenzó a mencionar de manera específica, ¿verdad? Por otro lado, también el tema educativo, dándole énfasis a la pregunta que estás haciendo, la ley también da la pauta para que también este sea un proceso que sea integral al final, porque también no solo es enseñarte, educarte, sino que también te tienen que dar las herramientas. Entonces ahora pues también está la facilidad de poder hacer los tests, que es un punto súper importante, ¿verdad? El tema de poder, lo que estamos haciendo ahora en este momento, los medios de comunicación están obligados también a hablar de estos temas, están obligados también a educar a través también de los mismos, del mismo material que también produce el Ministerio de Salud, porque esta es la mejor manera pues de poder llegar a diferentes sectores, ¿verdad? Los medios de comunicación ahora cumplen un rol súper importante que en la ley anterior pues no se mencionaba, pero era de manera como superficial. Ahora la ley hace un llamado y hace no solo un llamado, sino que también obliga a que los medios de comunicación también puedan hablar de estos temas, que se pueda mostrar, porque al final, como decías, ahora por lo menos en Nicaragua las edades de las personas que de los mayores casos son de los 15 años a los 39 años. Entonces es nuestra la edad joven, pues, y hasta por zona territorial están ubicados también, lamentablemente, que son las zonas fronterizas, las zonas fronterizas, sí, por ejemplo el lado de Chinandega siempre ha sido un sector que tiene un muy vulnerable. Muy vulnerable, exactamente. Ahora también la ley, como también parte de esto, de esta atención integral, también la ley establece también lo de los tratamientos, pues ahora hay mayor facilidad para tener acceso a todo el medicamento, a los retrovirales y a todos los medicamentos que están relacionados con esta enfermedad. La ley pues obliga que también se trabaje en programas especiales con las personas vulnerables. En este caso ya hay un programa que funciona también, que tiene también funcionamiento dentro de los centros penitenciarios de Nicaragua. Las personas que están dentro del sistema penitenciario pues también están recibiendo su atención médica. Entonces al final esto es un avance importante, porque al final para poder hacer un cambio realmente sustantivo pues en esta situación, en realidad pues el tema de que hay una ley que haga esta simbiosis con lo educativo, con el tema de los tratamientos, con el tema de poder pues dar a que en las escuelas pues libremente pues se pueda hablar de estos temas y se pueda educar, pues también te da la apertura que puedas trabajar de mejor manera, poder crear más campañas, poder hacer un esfuerzo a nivel nacional que en realidad venga y disminuya el impacto que tiene esta enfermedad, pues que es una enfermedad súper agresiva. Nos queda un minutito, Heiser. La ley obliga a que esto, y te lo preguntaba al inicio, antes de entrar al aire, hablamos de esto. Esto es un tema muy amplio y estamos tratando de tocar solo ciertos puntos. Pero vamos a uno que muchas veces las personas, por ende, no les gusta el poder acercarse a estos centros. La ley obliga a que exista un sigilo en temas de pacientes que están llevando a cabo este tipo de procedimiento o no. La ley ya permite, porque estás hablando de manera integral, de que existan las condiciones para reincorporar a la persona a la sociedad y que no tenga ese temor porque ser tachado por estos estigmas de el ser diagnosticado por VIH. Sí, claro que sí. Siempre existe el sigilo, siempre está el sigilo, ¿verdad? Siempre es confidencial. La ley así lo marca. La confidencialidad, doctor, paciente, que siempre existe, ¿verdad? Pero en este caso, pues siempre se le da esta especialidad por el mismo tema que hablamos al inicio, la discriminación y el estigma. Correcto. El tema de la discriminación y el estigma hace que estas personas tengan problemas para poder acceder laboralmente a trabajo, ¿verdad? Poder acceder a educación incluso. Entonces, pues, hay sus excepciones, ¿verdad? De la parte confidencial, obviamente, pues, por cuestiones de temas de salud, cuando es el tema materno-infantil, ¿verdad?
que incluso también hay un programa especial ahora en el tema para tratar de combatir la transmisión materno-infantil, ¿verdad? Así es. Entonces, siempre la confidencialidad, pues siempre es algo que la rescata, precisamente por eso, pues para poder evitar el tema de la estigmatización, que es lo que más pretende trabajar, y por eso, pues que estamos hablando siempre del tema educativo, el tema de que, pues, la enfermedad no es la transmisión, no es como realmente, pues, normalmente solemos pensar y se vendía antes, exacto. Entonces, pues, siempre la ley, pues, trata de hacerlo de la manera más adecuada, pues, de proteger tanto a las personas que ya están con la enfermedad como para las que no, pues, para el tema de la prevención. Mi estimada Heiser, ¿cómo se pueden contactar con vos, nuestros amigos televidentes, si tienen una situación similar y requieren una guía? Una guía, e incluso, pues, también poder crear también capacitaciones en centros laborales, en centros de estudio, también eso es importante. Podemos trabajar también esos temas. Pueden buscarnos, estamos en Facebook, ¿verdad? Aparecemos como Jorge y Asociados. También tenemos un número de WhatsApp, el 85 69 48 33, por ahí pueden escribirnos, siempre estamos contestando cada una de las consultas que nos hacen, nos escriben, ¿verdad? Siempre televidentes del canal, así que, pues, siempre un gusto estar por acá, muchísimas gracias, ¿verdad? Y bueno, pues ya saben dónde buscarnos, dónde contactarnos. Muchísimas gracias, mi estimada Heiser, feliz año, nos vemos en el 2024, vamos a una pausa y venimos con más invitados, ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, @Canal12Nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.